Querido rector Francisco de Paula León Olea, hay dos días me encuentro en Roma, al Campo de Fiore, donde se encuentra la estatua de Giordano Bruno, y pensó a usted, pensó a este hombre que es un inspirador común para usted y para mí, este hombre que tenía un coraje, una inteligencia, una perspicacidad, una visión tan actual, un ejemplo en los tiempos de oscurantismo, como vuelve de nuevo hoy. Entonces, yo no puedo que agradecer de todo mi corazón para su fantasía del universo. Y me encantan los primeros versos, los otros también, pero cosas pasan, cosas persiguen del universo. Fuga de cantos y risas, fuga de verso tras verso, fuga que tiende hacia el rojo, descansa y vuelve a su empiezo. Entonces, querido rector, es un libro magnífico. Estoy tan honrado de su dedicación. Muchas gracias y continuamos en el camino difícil, pero necesario, que ha indicado el grande Giordano Bruno.